Ok, ya regresando con el video, pues les muestro que en las salidas solo tiene para cuatro bandas de ecualización y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, podemos seleccionar lo que es ganancia, el tipo de filtro, frecuencia y el ancho de la frecuencia. Así les voy a estar, ahora sí que les muestro lo que es en cada salida, en las seis salidas es lo mismo. Se trabaja lo mismo que les estoy, pues que les muestro ahorita, para pues no hacerlo tan repetitivo, ¿no? Vámonos con lo que es el delay. El delay, pues les comentaba, ¿no? Para emparejar, ¿no? Pues ahora sí que sus baffles. Y aquí, bueno, ya nos deja entrar a lo que es el crossover. Aquí, pues me está pidiendo que seleccione qué tipo de corte voy a querer. Si va a ser tanto high pass, aguda, o low pass filter. Eso es lo que significa high pass filter y low pass filter. Crossover 1. Si ahora sí que presiono la salida 2, pues ahí se marca la 3, pero estamos trabajando con la 1. Así es como iniciaría lo que es el crossover. Entonces, por ejemplo, aquí uso lo que es el high filter y selecciono qué corte quiero usar. Yo estoy trabajando en drivers, yo estoy trabajando el PA 750, el PA Audio 750, que pues es un agudo, un driver que me salió muy muy bueno, se escucha bastante bien. Igual más adelante tal vez haga un video. Ahí hágamelo saber en los comentarios si quisieran conocer un poquito más a fondo y cómo es que lo trabajo yo, ¿sale? Entonces, ahorita yo uso lo que es un corte de high pass filter en la frecuencia de 3000 y estoy usando este tipo de filtro para el high pass. Hay un video donde menciona cómo se trabajan estos filtros, cómo es que funcionan, que dependiendo los cortes de decibeles es como es el corte que te va a estar dando. Vamos a decirlo que si es más cerrado, más cerrado. De hecho, ese tipo de opción lo traen los Ashley análogos. En una perillita que es como que lo abre o lo cierra. Entonces, es algo parecido. Solo que pues en un Isley solo usas un tipo de filtro. Y ese mismo de filtro es como tú lo abres o lo cierras en cuestión de la curvatura. Necesitaríamos hacer un video más a fondo de lo que les trato de explicar. O igual lo pueden buscar por YouTube, no hay ningún problema, para que sepan lo que les estoy hablando sobre los filtros de, pues ahora sí que de crossover, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, se llama Link Width, algo así. La verdad no estoy muy seguro, pero bueno, lo que se trata de este video es, ahora sí que les trato de pues enseñar de este aparato qué es lo que contiene, cuáles son sus funciones y si alguien lo quisiera adquirir, si es que les conviene. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer filtro. Que estamos hablando que es a 12 decibeles el Word Butterworth. Este se llama, si no mal recuerdo, se llama así, Butterworth. Después tenemos el Bezel, el Linkin Words, si no mal recuerdo, y esos tres fueron a 12 decibeles. Pasamos al de 18 decibeles, Butterworth, el Bezel a 18, 24. El Butterworth, ya aquí en 18 decibeles nada más hubo dos tipos de pues filtros, pero esto tiene que ver precisamente por los decibeles que maneja el tipo de filtro. Nada más en algunos se pueden cierto tipo de filtros y en otros no, por el tipo de decibel. Es 24 decibeles Butterworth, 24 Bezel, Linkin Words, y pasamos a los 48, Butterworth, Bezel, Linkin Words. ¿Sale? Este tipo de filtro se puede usar tanto
en low pass como en high pass, ¿sale? Bueno, vámonos con lo que, bueno, estamos hablando de el tipo de filtro en el crossover. Ahora vamos con el limitador. Aquí yo estoy limitando en lo que es mi salida. Tengo una limitación a menos 2 decibeles. Ajá, recuerden que simplemente por la cantidad que uno trabaje esto, ajá, es como vamos a, precisamente como dice su nombre, limitar ese tipo de señal para que nada más llegue a un cierto tope. Ajá, si yo lo abriera, pues simplemente estoy diciéndole al mi limitador que con más 11 decibeles, cuando llegue a haber una frecuencia a ese rango, pues me la deje pasar, ¿no? O sea, vamos a decir que una señal que me supere los 5 decibeles va a pasar sin ningún problema. Pero bueno, pues ya corremos el riesgo de que nuestras bocinas se lleguen a descomponer o también nuestros amplificadores. Entonces, bueno, siempre uso menos 2, menos 3 o simplemente en 0. Si no mal, estoy, pues ahora sí que informado, ¿no? He leído bastante, he tratado de leer para no, pues ahora sí que tratar de más o menos orientarlos, no mentirles, pero pues si hay un profesional, un experto en la materia, con mucho gusto, pues será bienvenida su opinión, su crítica. Constructivas, claro, porque pues como les repito, estos videos de eso se tratan, ¿no? De hacer unos videos constructivos que nos ayuden a todo, que pues ahora sí que sean pues sean de ayuda, ¿no? Porque como les comento, pues se trata de que ustedes vayan conociendo lo que hay en el mercado y pues a veces nos llegan a ofrecer este tipo de aparatos y simplemente no sabemos nada de ellos, buscamos por internet y pues no hay ninguna información. Por ejemplo, aquí en YouTube de este procesador, pues prácticamente nada más hay unos como 2 videos por ahí, 3, tanto en inglés como en otro idioma, que pues prácticamente no le entendemos, ¿no? Entonces por eso me atrevo a subir estos tipos de videos para que pues ahora sí que la gente que quiera adquirir y pues hable español, pues pueda saber qué es lo que contiene y si es que le va a funcionar. Como les repito, he trabajado el DBX, el Behringer, y pues me quedaría, pues ahora sí que de entre todos me quedaría con este. Pero, pues yo, como les he comentado en otros videos, tengo agrupación, tengo orquesta, entonces yo mismo soy el que toca el teclado y yo mismo soy el que ecualiza. Entonces, la verdad, les voy a ser bien sinceros, a veces no tengo tiempo de estar metiéndome como tal a este tipo de aparatos y me es fácil un análogo, nada más le muevo una perillita y pues ya, ¿no? Ahora sí que asunto resuelto. Entonces, de que son mejores los procesadores no se discute con un análogo, pero pues de que son más prácticos los análogos, pues sí, totalmente sí, pero pues de que dan un mejor audio, un mejor resultado, una mejor salida, un mejor procesamiento, sí son estos digitales. Entonces, bueno, sigamos con el video, y en la parte de abajo pues tenemos lo que es el compresor, ¿no? 3 a 1, recuerden que esto es qué tanto el limitador se va a cerrar en cuestión de los decibeles, ¿no? 3 a 1, 2 a 1 y pues todavía trae cortes más, pues más exactos, ¿no? Ahí está, mire, infinito, de plano pues ahí no estaría funcionando, ¿no? Lo que son los milisegundos en ataque y lo que es el ratio, no sé cómo se le llame bien, pues en milisegundos, ¿sale? Y bueno, eso es en cada salida, cada función. Como les comento, les enseñé lo que es la ganancia, el ecualizador, el delay, el crossover y el limitador con el compresor. Eso es lo que contiene este procesador en cada salida, que estamos hablando que son 6 salidas porque es el modelo 3.6 SP, ¿sale? Y bueno, ya también les mostré yo creo que van a ser 2 videos. En el video anterior ya les mostré pues ahora sí que lo que son las entradas de este procesador, ¿sale? Y bueno, ya posteriormente aquí tenemos lo que es recal, o sea, si quisiera yo ver lo que es, pues vamos a verlo, ¿eh? En nuestros preset, por ejemplo aquí
Recuerden que este trae varios, pues varios presets que los podemos pues mover a nuestra, pues a nuestro antojo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el preset, que precisamente la apachurré el botón de que dice recal, pues tengo ya la opción yo de poder mover y cargar el que yo quisiera. Como he dicho, yo tengo algunas configuraciones que este es en mono a 3 vías más 2 monitores. Este es en mono a 2 vías más monitor. Este es en mono a 3 vías más un auxiliar o un monitor. Y pues posteriormente trae ya el procesador cargada algunas opciones en mono a 6 vías, distribución estéreo, LC, bueno, varias configuraciones, ¿no? Miren, este trae 3x3, ¿no? Usando el ABC y usando pues 3 salidas. Ahí sí desconozco como tal, pero pues bueno, de ahí pues tenemos lo que es guardar la escena. Ajá, se puede guardar como uno la haya dejado. Te puede copiar también. Aquí nos comenta si quiero copiar del 1 a la salida. Ajá, que estoy seleccionando. Y pues trae lo que es para mutear los canales. Por ejemplo, para mutearlo, pues se apachurra. Por ejemplo, estamos trabajando el 1 y se apachurra el mute. Y automáticamente aquí se mutea. Selecciono el 2 y le pongo el mute. Y pues se va a mutear el 2, ajá, o pues el 3 lo mismo, ¿no? Y para pues ahora sí que quitarlos, pues, por ejemplo, selecciono el 1 y la pachurra otra vez el mute y se desactiva, ¿sale? Ahí está. O tiene una opción para mutear todos de un solo golpe, pero pues esa sí no me la hace, pero pues hay que leer un poquito más el manual. Pero pues esto es algo básico que le estoy hablando, algo rapidito, para que lo conozcan este tipo de aparato. La verdad, como les comento, es muy bueno. Vamos a ver lo de la parte de pues trasera. Aquí está lo que es su, pues sus dos, en sus tres entradas, perdón. Obviamente son XLR entradas Neutrik. No sé si se alcance a ver. No, 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 la verdad no. Por ahí se ve. Son Neutrik. Todas sus conexiones son Neutrik. Ajá. Entonces aquí tenemos las tres entradas. Las seis salidas. Y pues de este lado, como les comentaba en el primer video, pues tiene lo que es pues tiene lo que es la otra conexión para USB, como la que tiene adelante. Y pues para esta conexión, igual para la computadora. Y bueno, pues si vemos aquí dice Made in US, o sea, está hecho en Estados Unidos. Y en esta parte trae lo que es un ventilador, un pequeño ventilador y su apagador. ¿Sale? Su encendido y apagado. Nos consume 4 amperes aproximadamente como máximo, ¿no? Trabajando un máximo. ¿Sale? Entonces, pues este es el Asley Protea 3.6 SP, que pues ahora sí que, como les repito, pues sí, sí es una chulada de aparato, es un excelente aparato. Entonces, pues sí se lo recomiendo al 100%. El que no lo conocía, pues ya aquí está, ya lo conoce. No da ningún problema con el voltaje. Pues obviamente es mío, lo he trabajado. Y sinceramente no tengo ningún problema si hay variación o no hay variación. No se calienta. Y digo, aparte que trae su ventilador, aún así no he sentido que se caliente. Se calienta muy mínimo, pero pues, o sea, algo tremendo, pues no. Entonces, pues este es el Asley Protea Procesador 3.6 SP. Para que lo vayan conociendo, pues ahora sí que en idioma español, o lo que contiene un poquito, ¿no? En cada entrada, en cada salida y pues algunas funciones de utilidad, ¿no? Entonces, vamos a estar subiendo más videos, voy a estar subiendo más videos para todos ustedes. Voy a hacer un video de unas cabecitas que tengo, unas XO 90 watts que también me han pedido. Voy a sacar las medidas de unos bafles Servin Vega por ahí. Igual, pues ahora sí que algunos videos de amplificadores. Ahora sí que voy a tratar de subir un video cada semanita para pues ustedes me apoyen dando su like, suscribiéndose, compartiendo lo que se pueda, hermanos. Como les comento, esto se trata pues de echar la mano, ¿no? De que vayamos conociendo. Y pues no soy profesional,
Pues comenten cosas constructivas, porque pues igual si tú eres un profesional, pues no tiene nada que hacer aquí. Simplemente estamos tratando de aprender todo, ¿sale? Pues ya saben, mi nombre es Mike y pues estamos aquí para lo que se necesite. Bye.